tal? Un saludo y un abrazo virtual para todos los amigos desde La Peña, por supuesto, un espacio que hemos creado para conversar, dialogar, intercambiar, armar debate como si fuera una peña deportiva, porque esto es lo que somos, en esencia, una peña deportiva. Y en este caso, como en muchos de nuestros espacios, vamos a estar conversando sobre fútbol y sobre una peña que creo que ya la camiseta me descubre, no puedo formar un poquito de fanfarria con eso, ¿no? El Barcelona, efectivamente, una peña que tiene mucha tradición en nuestro país, una afición muy grande, no solo en Cuba, sino en el mundo entero, uno de los clubes más prestigiosos de este deporte. Y por supuesto, vamos a estarle dedicando a la peña barcelonista de La Habana un espacio en Desde La Peña. Fran Farrés, vicepresidente. Gracias. De esta peña, y bueno, Andy Echevarría, el cual es miembro y ya conocido también por el espacio Desde La Peña, estaba aquí, ha dialogado, y bueno, un excelente amigo de nuestro programa. Entonces, vamos a conversar, ya como decíamos, de La Peña. Primeramente, se celebró hace poco el aniversario. ¿Cuántos años cumplió La Peña? 25 años. 25 años. Pero, es lo que te decía, nosotros festejamos dos fechas. Uh-huh. El 12 de noviembre de 1996 es cuando se reúne un grupo de catalanes con un grupo y hace y funda La Peña aquí, en el casal de ahí del consulado entre Genio y Cárcel, que es el casal catalán. Y entonces, una vez pasado el tiempo, esa la peña tiene que estar llevar un registro en un club. Y un catalán que actualmente no es el presidente ya, en este caso ya se hizo los cambios, fue P. Argaya, que fue el que nos, el día 5 de febrero de 2001, él la nos puso ahí y nos hicieron oficial en el club. O sea, que celebraron dos fechas y recientemente lo que celebraron fue la oficialización de la peña barcelonista de La Habana. ¿Qué actividades estuvieron realizando como parte de la peña? Aquí en febrero cumplimos 21 años de ser reconocida oficial como tal por el club, ya lo explicaba acá Fran. Nosotros desde el año pasado, cuando cumplió 24 años, nosotros, me decían del Yoyo, que lleva las redes sociales de nosotros, me comentó la idea de cada vez que hubiera un aniversario, o sea, crear un torneo que se mantuviera para los aniversarios. O sea, producto al fundador, a Artur Cabre, nosotros creamos una copa que se llama Artur Cabre, que la redundancia. Y hemos mantenido la trascendencia. En este aniversario hicimos la segunda edición de esa copa, repitieron los campeones de la primera edición. Estuvimos de viaje en el Centro Deportivo José María Pérez Pontón, ahí en Centro Habana. Nos facilitaron el terreno de fútbol sala, con el árbitro FIFA Ibe Santiago, fue la que tuvimos el honor de que nos invitara ese día. Árbitro incluso internacional, sí, o sea, sí, no sí, hablando sí, FIFA sí. Porque es sí, internacional. Recientemente vino del premundial femenino. Muy amiga de nosotros, de hecho, y siempre que hay una actividad tratamos de que esté con nosotros, claro. ¿Es barcelonista? No, te puedo decir. No sabes. Eso no lo sé. Oye, y ya con Ibe, con un periodista Vistelín también estuvo llevándonos la cobertura. Te invitamos, lo que tú no estabas casualmente. No, realmente en ese momento estaba en otras funciones de trabajo, pero me hubiera encantado y sí quedó la promesa de que este programa teníamos que hacerlo porque es una peña con muchísima fuerza acá. Sí. En Cuba, bueno, por supuesto, en la capital de todos los cubanos. El funcionamiento de la peña, ¿cómo hacen ustedes para ver los partidos? ¿Cómo hacen para encontrarse, para reunirse? Bueno, ¿dejan entrar aficionados de otros clubes a ver los partidos con sí, ustedes? Sí, sí, hay democracia. Y además, eso nos cuadra, porque así nos alimenta un poco y también nosotros... Sí, pues hay peña que te dice, no, si eres madridista aquí no entras. Claro, es así, pero bueno, en este caso no. A ver, nosotros las actividades, siempre al principio, cuando no había mucho, vamos a tocar un poco de historia. Cuando no había mucha transmisión, como se dice en la televisión cubana, nosotros siempre teníamos la manera de grabar los videos. Y ¿en casete? En casete. Y entonces en casete estudiábamos, valorábamos, comentábamos, que es lo que actualmente hacemos en un grupo de WhatsApp, que eso es lo que nos ha mantenido vivo también en todo este tiempo de la pandemia, porque tú sabes que la pandemia nos ha hecho un distanciamiento, pero bueno, lo hemos mantenido unido, inclusive hemos crecido en membresía, juventud, porque tenemos gente, te estoy diciendo que el más veterano es Vila, que es fundador,
una persona que ya casi tiene 80 y pico años. Ese es, como se dice, la inspiración de nosotros. Y tenemos hasta niños también, porque aquí nosotros tenemos dos ISO, por supuesto, la fémina, que eso sí es muy importante en cada club. No, y hablando de las féminas, porque ya cayendo en el tema del equipo de fútbol, porque como todas las peñas que participan en el Interpeñas, que precisamente pueden buscar en nuestro canal el programa dedicado al Interpeñas de clubes, o sea, ustedes tienen un equipo que participa, de hecho tiene calidad el equipo desde el punto de vista deportivo, pero ya él menciona el tema de las féminas, y a mí me llama poderosamente la atención que la entrenadora del equipo es una fémina, pero que no solo que es una fémina, sino que es madridista. Pero ferviente defensora del Madrid, ¿cómo hace para entrenar? Y quiero preguntarte a ti específicamente porque es que es tu esposa, también, la entrenadora del equipo. A ver, al principio chocaba un poco, ¿ves? Pero realmente dividimos las cosas y más allá de lo que siente por el Madrid, ella, no te voy a decir a la altura que siento yo por el Barcelona, ¿sabes? Nos respetamos eso. Y ha sabido profesionalmente dividir las cosas, ¿ves? Y ella dice que su Barcelona es el que ella defiende en el terreno. Y eso no, como que nos ha transmitido, ¿sabes? La confianza de decir, bueno, más allá de todo esto, se ha encargado de que esto funcione y le ha puesto el máximo, el 120% de empeño y verdaderamente no nos choca. Y hemos partido juntos, al contrario, nos divertimos y nos reímos. Y es complicado, pero se sonríe. ¿No te fagas con ella cuando te sustituye? Sí, 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 claro. Pero bueno, me sustituye, es muy profesional cuando llego a la casa, entonces dame las razones, ¿por qué? Y te caemos un... Es algo bastante interesante. Es algo bastante interesante. Como igual me regaña cuando fue a una, se tenía que haberle pegado, se tenía que haber sido gol, partido malo, partido bueno, hay que mejorar aquí, mejorar allá. Bastante profesional. Sí, es como José Mourinho, que fue traductor del Barcelona y entonces después fue entrenador del Real Madrid. Ahí, es algo parecido. Y el equipo, ¿cómo lleva eso? O sea, y más bien el equipo y también la directiva, ¿cómo sobrellevan ese tema de que sea una mujer la que lo entrene y que además sea madridista? A ver, eso increíblemente la gente no te lo cree, porque a veces piensan que ella es más barcelonista que madridista, pero bueno, es muy profesional en ese aspecto y para nosotros es un orgullo, un respeto, porque claramente no tenemos ninguna queja. Claro, nos resuelve el problema porque es la casualidad que hasta ahora el equipo tiene tremenda fortaleza, se siente bien con ella, como está dirigiendo. Siempre hay sus criterios, pero lo bueno de ellos tiene que cada cierto tiempo se reúne y conversa. Porque además, más que un club, ese es el Barcelona. El Barcelona juega en equipo, no es individual. Y eso es lo que me gusta. ¿Y la filosofía que impregna dentro del equipo es del toque de balón como hace el Barcelona o la filosofía de ir directo a la puerta con el Madrid? No, ella logró descubrir algo en el equipo que nosotros, o sea, lo veíamos de otra manera. Ella nos inculcó la doble contención, o sea, ella creó una mancuerna en el mediocampo de nosotros, que de ahí parte el partido, el juego de nosotros sale de ahí. De eso que ella logró jugar con dos contenciones y a partir de ahí se hace el equipo. Podemos jugar con tres defensas, con dos, con cuatro, con cinco, pero la doble contención no puede faltar. Y ella entró por casualidad, vamos a decirlo de alguna manera, al equipo realmente. Nosotros estábamos participando en un torneo en plena COVID, por allá después del aeropuerto en Boyero. Y nosotros teníamos dos entrenadores más, pero con el tema del distanciamiento y la aglomeración de defensores y todo, no dieron el paso al frente por la situación, claro, sanitaria, ¿entiendes? Se le respetó y tal. Y ella se tomó el atrevimiento, ya que iba a verme los partidos, entonces se iba a divertir con mi gol. Empezó a ver cosas y me lo comentaba y me decía, mira, yo creo que esto lo pueden hacer de esta manera. Y yo creo que, y me quedaba así. Y cuando lo comentábamos con los muchachos, salía y funcionaba y empezaron a venir los resultados súper positivos. Súper positivos, de que en esa primera edición llegamos a ser el último del torneo. Y después que ella lo tomó en mediación de la segunda edición, terminamos tercero y por un partido que hubo Fafil y cosas, porque ya nos daban como candidatos para ganar el torneo. No, yo incluso les diría que pudiéramos tener un momento de este programa para dedicárselo a ella para una entrevista, pero atención, porque esperen dentro de este canal como parte del contenido más adelante. Ahora estamos estrenando este, así que esténse atentos, porque vamos a estar especialmente dedicando un espacio no solo a ella, sino al amor dentro de la casa. Un bando del Madrid, un bando del Barcelona, y ese tema vamos a conversar en otro espacio más adelante en este mismo canal. Ahora seguimos con Desde la Peña, dedicado al Barcelona. Madridistas en este momento. Afuera. No, para afuera no, porque entonces, ¿quién entrevista? ¿Quién entrevista? Me parece a mí que no. Entonces, seguimos con el debate. Oye, de verdad, quisiera saber ahora cómo es la relación de ustedes con el club, porque bueno, están oficializados, cómo se comunican con el club, cómo es el tratamiento del club hacia ustedes, y por supuesto, qué aspiraciones tienen de cara al futuro respecto al trabajo de la peña. Las comunicaciones con el club son bastante buenas. Pese a que tuvimos una COVID, tuvimos que utilizar mucho de las redes sociales. Da la casualidad que nosotros tenemos
muchos lugares, en las redes sociales, tanto en Twitter, en WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, estamos bastante y eso nos ayudó a comunicarnos. Y tenemos, a cada rato recibimos, a primeros, casi siempre vienen siendo los primeros años que recibimos los carnets. Los primeros meses del año nos recibimos los carnets. Pero tenemos muchas aspiraciones, claro, a ver, lo que sucede en el club también afecta a los de abajo. Y este año tenemos algunas actividades y tenemos pensando en grande, como se dice. Estamos tratando la manera de, vamos a pensar en esto, de traer alguna figura, por lo menos que venga a visitar. Pero no, no está esperando que venga Xavi, ¿o sí? Bueno, si viene Xavi, eso es... telón de rojo. ¿Cómo está la chavineta? Arriba, a la chavineta, que de hecho tenemos una aquí también. Pero nada, tenemos muchas aspiraciones. Y sobre todo, estos jóvenes que están con nosotros, que empezaron a ayudarnos, lo que es el Yoyo, Reinaldo, José. El Yoyo, que también es excelente amigo, sí, de este espacio. A ver, tenemos mucha visión. Estamos pensando muy alto. Y eso nos ayuda. Porque nosotros no somos cerrados. Estamos abiertos a cualquier... Porque a veces nos equivocamos. Él me dice, vamos a irnos por esta vía, pero no, tenemos muchas aspiraciones. No, yo creo que, sí, dime. ¿Tú? Hubo algo que estuvo con la residencia de Bartomeu que afectó un poco las peñas a nivel, no solo de Cuba, ¿no? A nivel mundial, todas las peñas barcelonistas del mundo estuvieron afectadas con el tema de, ¿sabes? Las ayudas y tal, porque se perdió eso un poco. Incluso ahora cuando la Costa retoma la residencia, entonces ha sacado varios artículos y varios escritos de que sabe que está en la casa, que no puede ir al estadio, sabe que también le hace falta tenerlo en buena comunidad, o sea, que somos parte de la afición, gente que gritamos, que defendemos los colores. Oye, a tantos kilómetros de distancias, de distancia, poner en grande el nombre del club, defender, hacer universal ese nombre de ese club, depende también de la afición, no solamente en España, de la afición en Cuba, la afición en Asia, la afición en, no sé, en Oceanía, donde sea. Y bueno, esperemos ahora que se recuperen malas. Aquí nosotros, aquí vino Tello, vino un viaje y quizás casi siempre están viniendo figuras. Y Cristian Tello. Cristian Tello estuvo aquí. Isaac Cuenca. Sí, que estamos hablando de incluso etapas anteriores a Bartomeu. Sí, ante Bartomeu. Y así siempre hemos tratado de tener algún contacto. Con el aniversario tuvimos contacto con Rivaldo, tuvimos contacto con Falcao, que es de Sala, creo que es de Sala. Jordi es de Chiriquito. Jordi. O sea, hubieron varias personalidades de este mundo, tanto deportivo como periodista. ¿Y qué tipo de contacto, por ejemplo, con Jordi? ¿Qué tipo de contacto tuvieron? Nos enviaron el saludo para el 25 aniversario, especialmente para Leña. El directo es Rivaldo. Casi todas las, como 7 o 8 figuras, las tenemos ahí en la página de Facebook. El creador de la Leña, nosotros, Artur Cabre, tiene contacto con él, de hecho, socio del club. Y le comentó, tenemos un aniversario, pues existe la posibilidad de un momento sin problema, y con varios mensajes tenemos, ¿sabes? Videos de 30 segundos, un minuto. No, qué bien, qué bien. Ahora, ya que tú me insertabas el tema del equipo de fútbol, del club, de la administración, quiero saber, porque los barcelonistas están contentos y creo que tienen motivos para eso. Realmente, el Barcelona deportivamente está levantando, como muchos dicen, el Barça ha vuelto. O sea, no creo que nunca se haya ido. De hecho, fue muy corto el tiempo que se pudo decir que el Barça, que fue lamentablemente ese impasse donde caen en Champions, van a Europa League. Pero ¿cómo se sienten? ¿Cómo ven que está la gestión del equipo, del club? ¿Cómo está funcionando el equipo ahora con Xavi? A ver, yo realmente me siento lo suficiente contento. Pudiera aspirar un poco más. Vaya, si ganara no hay que hacer un torneo. O otro torneo, o todos los que sean. Aunque sea la Europa League ahora mismo, está bien. Me conformaría porque sería algo que generalmente hace rato, nosotros nunca hemos competido en la Europa League, pero bueno, hasta ahora por el camino que vamos, ya nos ven como favoritos. A ver, discúlpame, son los grandes favoritos desde que se supo que el Barça iba a la Europa League, eran los grandes favoritos. Al principio no lo creía, pero ahora que veo que ya Xavi le da un cambio a este equipo, y sobre todo, le ha dado la fortaleza mentalmente y física a los jugadores de que todo es posible, no se puede, que tú puedes ver las cosas y puedes lograrlo. Y eso es lo que a muchos barcelonistas, tanto en el mundo como aquí en Cuba, le ha llenado el corazón de alegría. No, yo creo que sí, sobre todo que es un equipo que se extraña, es un equipo incluso hasta como rival, un madridista tiene que reconocer que necesita el barcelonismo para eso mismo, para debatir, para discutir.
yo creo que esa etapa tan, tan hermosa que nosotros coincidimos en época de rivalidad entre Cristiano y Messi fue mágica. Y de alguna manera que exista todavía esa rivalidad, que desde que se va Cristiano al Madrid mermó un poco y ya se empezó a sentir con mucho dolor a partir de que Messi abandone el Barcelona. Realmente creo que tiene motivos para estar contento, lo que como siempre digo en todos los espacios en los que estoy, paso a paso. Paso a paso, creo que es un equipo con grandes potenciales, tiene jugadores que incorporaron sobre todas las cosas, Xavi tuvo la posibilidad de incorporar buenos fichajes, pero no solamente por eso, porque realmente el Barcelona en los últimos años había tenido grandes fichajes que no le funcionaban. Y con Xavi están funcionando, sobre todo el caso de Aubameyang, Pedri se ha visto bien, Ferran todavía quizás le falta de cara al gol, pero se van viendo bien y creo que eso los puede ilusionar. Sí, yo te digo que más allá de los nombres y tal, ha logrado hacer un teamwork, ¿sabes? Ha hecho un trabajo, un equipo espectacular. Y es lo que te motiva y te da, ¿sabes? Tienes la confianza a nosotros que estamos en la casa para ver el partido. Ya tú sabes que va a ser una jugada a las 4 de la tarde y la noche anterior tú estás pendiente, estás contento, estás motivado esperando el partido porque vas a ver un espectáculo, te vas a divertir. Claro. Más allá del resultado, puedes ganar, puedes perder, porque ese es el deporte. Pero te transmite aquello nuevo de que coño, mi Barcelona va a jugar. Sí, sentíamos cuando Messi es que vamos a ganar, vamos a competir, vamos a ver un show. Se estaba no, y es sobre todo la ilusión de ganar lo que queda en esta temporada, que están metidos en la liga, te voy a decir. Sí. Están metidos en la liga, pero en pos de la temporada que viene. Ahora, tú sabes que siempre, cuando se habla del Barça del Madrid, hay que meterse con River. O sea, se está hablando de la chavineta, ya se habla sólidamente de la chavineta como algo real. Pero ¿qué le pueden transmitir? ¿Qué mensaje le mandan a los madridistas que están hablando de una chavineta con B? ¿Qué creen de esto? ¿Qué creen de esto? Porque esto ya está levantando polémica en las redes. A ver, yo le digo... O sea, verdad, por Xavi Alonso, ¿qué es que sí, exacto. A ver, más bien eso yo lo veo como parte del periodismo, ¿sabes? Y es hacer gracioso, a veces tú quieres que algo pase y lo dices para ver cómo va y sale y todo el mundo te sigue. Y va y lo vas y trae a Xavi y Xavi Alonso, entonces empieza después la rivalidad, los Xavi no sé qué y crees que yo tengo la impresión de que ese tema, la chavineta con B, viene del mismo barcelonismo. Es como para quitarse a Ancelotti de arriba, porque es que realmente Ancelotti tenía una buena temporada, de que se le juzga, de que tuvo mal el clásico, sí, él lo reconoció, dirigió mal el clásico y Xavi lo dirigió bien. Pero yo creo que viene del mismo barcelonismo, o no quizás del barcelonismo, sino como tú decías, de la prensa amarillista. Exacto, claro. Con tal de vender. Yo creo que también debe ser, además, la prensa es lo que te digo. Y que lo que dice Andy, que puede lograr el objetivo. Que puede lograr el objetivo, pero es lo que te digo, la prensa mueve el mundo. Pero, bueno, se creó la chavineta y hasta ahora la chavineta sigue. El mensaje es uno solo, que los creadores de la chavineta con B, con V. Pero por eso es que odio, mira, por eso es que odio que viene el barcelonismo. Porque es como decir, si la chavineta es mía, tú lo que eres un copiador, eso viene del barcelonismo. Eso, con un puede chiste. Ser, es una buena idea. Eso es tipo cosa de J. Jordi, eso es cosa de J. Jordi, a mí no me engaña nadie. Sinceramente, y es como un chiste que escuché el otro día y dice, oye, en los paralelismos entre Zidane y ahora mismo Xavi, como grandes figuras del club, como jugadores emblemáticos del club que vienen y revolucionan el equipo, dice, tú te imaginas, mira, Zidane gana 3 Champions consecutivas, tú te imaginas que venga Xavi y gane 3 Europa League consecutivas. Es una broma solamente. Porque ya es una sola película, creo que no puede jugar ese torneo. Bueno, el año que viene, cuidado, porque si de pronto te toca jugarlo de nuevo. Bueno, si queda campeón, va directo a Champions, ¿no? ¿Y si no? Y si no, te quedas entre los 4 primeros. Tienes que montarte la chavita de la Champions. Estamos en la pelea. Oye, no, de verdad que sí, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje, algo más que quieran decir, que quieran añadir, sobre todo a la afición barcelonista, a la peña propiamente? Nada, yo simplemente le quiero decir que, como dicen los barcelonistas, yo tengo fe. Tengan fe. Tengan fe en este club, que siempre va a ser el club, para mí, el más grande. ¿Y por qué dices para mí? ¿Por qué dices para mí? Respetando al rival, porque el rival siempre se respeta, como ellos nos respetan, porque si tú no existieras, yo no existiría. Pero bueno, no sé lo que pasará aquí en adelante, porque se está comentando también que si Mbappé, que si Alan, que si esto. Yo con los que tenga, me monto para arriba la chavineta y para arriba el lío. ¿Algún otro mensaje? No, nada, agradecerle a todas las personas que nos siguen y cada día se nos van acercando con mediaciones de los mismos que estamos y nos van transmitiendo a los que estén interesados en venir aquí a la Peña Barcelona a ayudarnos, lo que sea. Nosotros estamos, como decía el hombre, abiertos a todas las posibilidades, a todo el intercambio deportivo, a todo. No, sobre todo en las redes de ustedes que también han ido saliendo durante el programa para que se comuniquen con ustedes los que estén interesados y demuestren de verdad que son barcelonistas. Porque lo primero, yo creo, el primer requisito es ser barcelonista. No vaya a haber algún infiltrado de pronto, como lo tienen ustedes dirigiendo el equipo, que a lo mejor lo que está es ganando, y al final en el último partido echa el partido a perder. Mira, a ver. Mira, a ver, no, ya, hablando en serio, muchísimas gracias a ustedes, por supuesto, felicidades. Gracias. Primeramente, en noviembre, los 25 años, y me dijiste que... En febrero. Y sí, pero ¿cuántos años fueron de febrero?
2001, 21 años cumplieron realmente la mayoría de edad en algunos países para el Barcelona. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, también muchísimas gracias a los aficionados culés, que yo sé que están también por ahí desde el respeto, desde el cariño, como una de las grandes aficiones, de las más grandes aficiones que hay en el mundo. De esta manera vamos poniendo ya punto final, por cierto, que es el debate abierto y lo vamos a tener en el programa con Maide, con tu esposa. Está bien, Messi regresa. Eso lo vamos a conversar después. Ya vamos poniendo punto final a este espacio desde Las Peñas. Recuerda que estamos acá en el taller de Royland Carrodeguas. Aquí tenemos los datos en pantalla para que se acerque, para que puedan ver las obras plásticas que anda realizando, que realmente son bastante interesantes. La cultura, el arte y el deporte siempre de la mano. Yo ahora me monto en la chavineta con B y voy finalizando este espacio desde La Peña. Como siempre te digo, chao. Yeah.